¿Qué le pasó a estas dos jóvenes? Lisanne Front y Chris Kramer eran dos jóvenes holandesas con la clara idea de venir a conocer nuevos mundos, también de aprender español y enseñar inglés a niños de escuelas locales. Cuando el permiso para impartir clases en una escuela se atrasó, decidieron conocer un poco de la comunidad de Boquete. Alguien les sugirió que podían ir al Sendero del Pianista. ¿Pero qué es el Sendero del Pianista? Es un sendero donde las personas llevan a sus perros a pasear, a observar aves y a ver mucha vegetación. Es muy popular entre los extranjeros que viven aquí en Panamá. En horas de la mañana, toman un taxi que las deja en la entrada del sendero. Según las investigaciones, caminaron aproximadamente de 3 a 4 horas. Y más nunca se volvió a saber de ellas. Las autoridades panameñas realizaron una búsqueda por 10 días con todos los estamentos de seguridad, sin lograr el paradero de las jóvenes holandesas. ¿Pero qué les pasó a ellas en el Sendero del Pianista? Hay muchas teorías. Uno, que tuvieron un accidente. Dos, que alguien las atacó. Tres, que se perdieron en la magia de la selva. Cuatro, que fueron secuestradas. Pero ninguna de estas teorías tomó fuerza. Meses después, las autoridades encontraron pertenencias de las jóvenes y restos humanos, y luego de una prueba de ADN, confirmaron que pertenecían a ellas. De este caso, continúan las investigaciones abiertas. Lo extraño es que el taxista que las llevó a la entrada del Sendero del Pianista murió de una manera sospechosa. La fiscalía no ha cerrado el caso y todavía se hacen investigaciones para determinar qué le pasó a Lisanne Front y Chris Kramer.